Va Cócaro para descocar al pueblo quemero. Va Cócaro. Va el zorro, parece. Los de San Lorenzo tratan de enmarañar la ejecución, de hablarle al zorro, de decirle que su caballo percherón no es el más bueno. Lo hablan a Cócaro. Va el zorro. Minuto 19, Radio Continental, vibra el clásico, larga carrera. Batalla mira a la popular, ahora enfoca a Cócaro y al punto penal. Tello sigue caminando, todos se hacen cámara lenta. 19 marca el cronómetro de Continental, pita el árbitro, va Cócaro, va Cócaro, va Cócaro, que está al lado de Rafa. Va Cócaro, arrancó, repiqueteó, le pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡De Huracán! Repiqueteó y le voló el arco, repiqueteó y fue con fuerza, con ahínco, con confianza, con temperamento, con corazón. Probó contra el palo derecho, voló Batalla y no llegó. Barba y bigote le hace Cócaro a San Lorenzo. Vuela el quemero, vuela con Cócaro. Pierna derecha, minuto 20. La seta de gol le hace a Cócaro, a Batalla. Un remate furibundo, esquinado. Un remate de gol arriba, arriba el quemero Domingo. Hay sonrisas en el parque de los patricios. Le queda Braida, le soltó al medio, qué buena, viene para Lía, vino para Braida, le pega Lía, le pega, gol, gol, qué golazo, gol, el Cuervo, gol de San Lorenzo, el 5, infló la red, el 5, clavó un golazo de capitán Elías, la trajo por la izquierda a Braida, se la llevó de prepo ante la marca de Fattori, quedó picando la pelota para Elías, el 5 la embolsó y la clavó media altura, palo derecho de un arquero que voló, que se esforzó y no llegó, rozando el palo, clavando el empate como una daga, el capitán Jalil Elías, para marcar la igualdad, lo empata el Cuervo del Gallego, que está afilado para pinchar al globo, queda de victoria.